Bueno, vamos a calcular el área y el volumen de un cubo. ¿Qué es un cubo? Un cubo es un ortoedro que tiene todos los lados iguales. Ancho, largo y alto son iguales. También es fácil de dibujar, como hemos hecho antes el ortoedro. Dibujamos un cuadrado y dibujamos otro cuadrado en el centro, del mismo tamaño aproximadamente. Y unimos los vértices y nos sale un cubo cuasi perfecto. Si llamamos a la longitud del lado del cuadrado y desarrollamos la figura, nos van a quedar seis caras exactamente iguales. Estas serían las aras laterales y la tapa. Y cada cuadrado tendría de área lado por lado, lado al cuadrado. Por tanto, son 6 cuadrados iguales y el área es 6 a cuadrado. Entonces, si tuviéramos o si quisiéramos una caja de 1 metro de lado, o mejor de 2 metros de lado, tendríamos que comprar ¿cuánta madera? 6 por 2 al cuadrado, 6 por 4, 24 metros cuadrados de madera, perdón. Y el volumen es, como siempre hemos visto, el área de la base por la altura. El área de la base es a cuadrado y la altura es a. Por tanto, la fórmula que nos da el volumen de un cubo es a al cubo. Por tanto, el volumen sería 2 al cubo, que es 8 metros cúbicos. ¿Vale? Y ya está. Fácil, fácil. ¿Sí o no?